Bueno, pues un año más hemos empezado los talleres de educación vial. Empezamos el 15 de febrero y nos vamos a extender hasta más o menos la primera quincena de junio. Como en años anteriores, pues sigue siendo la misma dinámica, ¿no? Tercero y sexto de primaria, aunque este año hemos vuelto a tener talleres para chicos que de otros grupos de edad. En concreto, se han extendido en algunos centros a chicos de cuarto, a chicos también de quinto e incluso en el colegio de Jesús Baeza se ha trabajado dentro del propio centro con los chavales de infantil. Unos 60 niños y niñas han pasado por los talleres, pero eso ya dentro de su clase. La temática sigue siendo la misma de siempre. En principio se hace una clase práctica, o sea, una clase teórica dentro de del aula. En ellas pues, se dan los conceptos básicos y las normas básicas sobre la conducción, sobre cómo hay que comportarse como peatón, también el uso del patín o de la bicicleta, las diferencias que hay tanto en uno como en otro caso, y luego después pues, se procede a la clase práctica. Se hacen dos grupos, unos toman la bicicleta simulando ser conductores, los otros ejercen el rol de peatón, se hacen unos recorridos respetando las señales y demás, y después se intercambian los papeles unos y otros. Y para finalizar, pues lo que se hace es que se utilizan los CARS y dan cada niño o niña dos vueltas alrededor de toda la pista para que sepan pues, lo que siente un conductor de automóvil y cómo debe de respetar las señales y la velocidad, ¿no? Lo que estamos viendo a lo largo de este tiempo es que los talleres se han consolidado, ya los centros tanto de primaria como de secundaria los contemplan dentro de su programación anual, cosa que también agradecemos mucho a los docentes que sepan o que ya sean conscientes de que la educación vial y la seguridad vial es algo que se debe enseñar desde pequeñitos. Y bueno, a lo largo de estas jornadas van a pasar 9 centros de primaria y 2 de secundaria. Hemos tenido algún que otro problema de cancelación y luego buscar nueva fecha por el tema de las lluvias que hemos sufrido durante el mes de febrero y marzo, pero bueno, por lo general hemos tenido la misma participación de siempre, cosa que agradecemos porque consideramos que es importante concienciar sobre seguridad a los niños en edades muy tempranas. El objetivo que tienen esos talleres. Pues el objetivo es implantar la seguridad vial como una actividad que se debe de tener también no solo en casa, sino también en los centros educativos. Entonces, desde primeros de curso nos ponemos en contacto con los centros para fijar fechas con ellos y demás. Nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier grupo de edad. En principio, ya digo, empezamos con chavales de tercero y de sexto y estamos viendo cómo en estos últimos 2, 3 años estamos ampliando a otras clases, cosa que nos gusta. Porque consideramos que no hay edad para aprender. Tenemos materiales de sobra para diferentes edades, desde niños de 3 años o incluso niños con necesidades educativas especiales, y lo que se trata es de impartirlos y ya está, adaptando el temario a la edad.